queridos amigos de Voces de la Cultura Mexicana. Estoy con un super cuate, mi amigo Luisito Comunica. Así es, carnal, sigan a Voces de la Cultura Mexicana, porque es un canal, me imagino, que educan sobre la cultura. Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos, pueblos mágicos, rescate, reportajes, entrevistas. ¡Qué chido! Y felicidades. Pues ahí está, hermano, te agradezco mucho. Iguanas, hermano, iguanas. Al chido. Nos vemos, bye. Sí, en esta habitación vivía don Guillermo Ramos. Es una habitación que da nombre también a la casa, porque aquí en este balcón que tenemos aquí a un ladito, la casa es conocida como la casa de las abejas, porque aquí en la parte inferior del balcón siempre hay una cantidad de abejas impresionante. Entonces siempre aquí la casa, como referencia, es conocida como la casa de las abejas también. Y aquí se cuenta que don Guillermo Ramos, pues desde aquí ve a todos los trabajadores, se asomaba él y aquí daba las instrucciones, las órdenes que debían de tomar todos para pues para seguir con la labor del día a día, ¿no? Es eso lo que es. Fue un personaje esencial aquí. Sí, daba un trabajo a mucha gente. Había una gran producción agrícola, existe una gran producción agrícola en el municipio, pero él obviamente formaba pues parte muy importante por la cantidad de terrenos que se tenían y todo ello. Digamos que era el hacendado, era la persona pudiente. Pues parte de todo esto. Aquí en la parte superior también es una bóveda. Aquí la última vez que se limpió, que habían pasado muchísimos años que no se tocaba, encontramos cargadores de rifles antiguos, balas allá del 30-30 que se usaba en la revolución. Encontramos varias piezas ahí y estaban aquí metidas ahí arriba. Resguardada, sí. ¿Verdad? Sí. Hola, ¿qué tal, amigos de Voces de la Cultura Mexicana? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Oigan, los traje a conocer una casa de más de 200 años aquí en el municipio de Yapango, en el Estado de México. Es una casa, ya la van a ver, es una chulada, ¿verdad? Sí, hermosísima. ¿Cuántos años tiene esta casa? Más de 200 años, o más o menos 200 años de construir. Con su tienda original que estamos viendo aquí. Es la tienda del pueblo. ¿Verdad? Era la tienda del pueblo, sí. La tienda de raya. ¿De raya? Era la tienda de raya. Wow. Sí, era la tienda de raya. El señor les daba unos vales. Ajá. A los trabajadores del campo y ellos venían aquí a cambiar su vale por comida. ¡Ay, qué padre! Sí. Entonces prácticamente es una tienda de raya. De raya. Ajá. Aquí en Ayapango. En Ayapango. ¿Verdad? Así es. La casa que nos van a mostrar ahorita debe estar hermosa, van a ver, la van a disfrutar. ¿Verdad? La van a disfrutar, está muy hermosa. Cuéntales a nuestros amigos de Voces de la Cultura Mexicana que seguramente van a disfrutar el recorrido. Ah, claro que van a disfrutar de sus habitaciones, sus corredores, sus caballerizas, el centro. Wow. Está hermoso. Bueno, pues vamos a conocer. Adelante. Este lugar. Vamos a pasar a esta casa de más de 150. Miren qué bonito, aquí está la cafetería, ahora es una cafetería. Y miren qué muebles tan bonitos. Espero que les guste este recorrido en esta casa hermosa. Vamos a conocerla. Oscar nos va a dar un recorrido muy padre en este. ¡Wow! Entramos y justamente me parece como que estamos en otro país, en otro lado. ¿Qué onda con este lugar tan precioso? ¿Cuántos años tiene esta casa? Pues la casa tiene antecedentes de hace cerca de 200 años. Ajá. Hay historia e información sobre las bases de inicio de esta casa. Ajá. La casa fue cuartel general tanto del gobierno federal en ese entonces como del ejército zapatista también. Aquí fueron cuarteles de estas dos representaciones. Y pues ha estado funcionando, también fue hospital, también parece que fue escuela, hay antecedentes también de eso. Pues a lo largo del tiempo se ha mantenido la casa. Wow. Ha sido un trabajo fuerte de restauración, un trabajo fuerte de mantenimiento de la misma. Pues el resultado es este, ¿no? Es decir, una casa que se ha conservado bastante, bastante bien. Me encanta la arquitectura, la zona. Dime qué estamos apreciando en este momento. Sí, bueno, esta casa es tipo colonia francesa. Ajá. Es la de las características de la casa. Y pues la casa, sin querer, yo creo que ha sido el ícono o una representación del municipio de Ayapango. Todas las fotos importantes del municipio sale por la fachada externa de la casa. ¡Ay, qué bonito! Y es como también ha sido una imagen
de referencia aquí en el municipio de Ayapango. Wow. Una de las historias aquí que cuenta mucho, aquí había un amigo que tenía, bueno, que era el velador del mercado, y me platicaba mucho, es decir, con mucha insistencia: Oscar, yo veo ahí en la noche, en la madrugada, una persona aquí con un sombrero así, fumando. Le digo, no, le digo, ¿cómo crees? No me estés diciendo eso, pero varias veces me lo repitió. Y él estaba desde allá arriba y veía para acá, tiene acceso directo. Ajá. Y me decía, veía hasta cómo jalaba el cigarro, se prendía el cigarro en rojo así de cuando le hacía el jalón. Y se veía el humo salir. Le digo, no, tú me quieres espantar. Pero me decía que aquí, y ese cuarto de don Guillermo Ramos. Qué rico es estar caminando aquí en este pueblo. Tiene 5,000 habitantes, un promedio. Es un pueblo muy bonito. Nos comentan que aquí a las 9 de la noche, obviamente como un pueblo, toda la gente ya está en sus respectivas casas. Se levanta muy temprano. Y miren qué padrísima está estas calles. Esta calle, de hecho, es la principal, la avenida Hidalgo. Y miren qué. Nos comentan también que es un pueblito con un estilo afrancesado, de más de 250 años. Me encantan que las casas justamente no pierden ese estilo afrancesado. Y miren qué bonito. Esta avenida me encanta mucho porque todas las casas tienen algo parecido. Miren sus puertas. Realmente de madera, de 1895. Miren cuántos años. Las calles súper limpias. Y me encanta que la gente es muy amable. Aquí nos comentan que hay dos cafeterías. Una que está en el centro y justamente aquí donde vamos a probar un momento más el café, es la otra que está en la avenida Hidalgo, a una calle, lo que es el centro de esta población. Mira, me encantan las casas de adobe. Se pueden observar ese adobe, que tal vez es el material que muchos no conocen. Y miren, aquí lo podemos observar en esta casa, aquí en la calle Juárez y la avenida Hidalgo. Literal, no hay muchísima gente. Si tú vienes a este pueblo, te recomiendo que te vengas pues con un suéter, una chamarita, porque si hace frío. Estamos a unos 15, 20 minutos de Ameca. Me encanta, de verdad, es la ruta de los volcanes. Estamos en Ayapango, un lugar precioso, de verdad. Unas hermosas casas que están en este pueblo y que datan justamente del siglo XVIII, del siglo XIX. Y miren qué bonitos lugares. Hay un momento de convivio que la casa se presta mucho para eso. Así es. Aquí la casa, lo que ya está planeado, es hacer un hotel. Qué bonito. Un hotel de referencia también, un hotel, pues digo, no hay muchos, yo creo, aquí en la zona por lo menos, yo creo que es de las pocas casas que se mantienen con este nivel de restauración también. Entonces, pues poco a poco vamos avanzando y es como va dando el ejemplo para que se siga trabajando sobre ello, ¿no? Oye, cuéntame, ¿qué onda? Parte superior, sí, me llama la atención. Ese tipo de teja es lo que le llaman el terminado de colonial francés. Es una teja muy especial, no había en la zona. Ajá. Ahorita pues es una de las pocas casas que se manejan con este tipo de teja. La restauración pues ha sido total, se ha mantenido la madera, se ha mantenido el tipo de teja, se le ha dado mantenimiento completo a la casa. Y por eso la casa se encuentra muy habitable. Así es. No se encuentran fisuras a pesar de los temblores que ha habido, a pesar de las situaciones que se ha pasado, en la situación de sismos en toda la región, todo el país. Y la casa se ha mantenido bastante, bastante de pie, ¿no? Así, sin mayor problema. Oye, por acá observo las habitaciones. Sí, puede ser. Sí. Me encanta que estamos en un lugar muy tranquilo. Sí. Y eso es algo extra de esta casa hermosa. Así es. ¿Verdad? Miren nada más, amigos, qué arquitectura tan padrísima de esta casa aquí en el municipio de Ayapango. Me encanta mucho. ¿Qué tal les parece? Me encanta. Las habitaciones, miren, quiero que se emocionen, de verdad, quiero que vean qué tal les parece esta habitación. Dime, ¿cuántos años? Repíteme, ¿cuántos años? Sí, de ahí le comentaba que hay antecedentes de la casa de más de unos 180, cerca de los 200 años. Wow. Parece que hay información de ese tipo de datos, ¿no? Así es. Estas son obviamente los espacios originales. Esto ha sido el comedor. ¿Dónde estamos aquí? Este es lo que se le denomina el tapanco. Aquí se almacenaba maíz, se almacenaba mucho grano. Ajá. Y eso existe en muchas casas antiguas también, donde se guardaba
todo este tipo de producto para protegerlo de la humedad, de la lluvia y todo ello, ¿no? Ajá. Una zona oscura. Bueno, sí, sí, para mantener igual la temperatura adecuada. Pero aquí lo importante, bueno, la casa fue restaurada igual. Ajá. Pero obviamente aquí, si usted ve, y en época de lluvia nosotros lo vemos, ni una sola gota de agua le entra a la casa. Por lo mismo que antes se cuidaba mucho el grano. Así es. Y obviamente no debía de entrar. Así es. Lo que es ninguna gota de agua. ¿Qué? Así es. Wow. Esas traves. Original. Sí, estas traves son. Ajá. Son muros de contención para que amarren las paredes de la casa. Si usted los ve, aquí están, y de esta parte también. Sí. Y aquí lo importante y lo muy interesante, por ejemplo, la colocación de toda la teja no cuenta con un solo clavo. Un solo clavo no hay para detener el tipo de construcción que se hizo en para el techado de ello. Todo va colocado perfectamente bien, embonado, y ni una gota de agua. ¡Qué precioso! Y vaya que era un espacio gigante para que se almacenara. Sí. Pues mucho grano, mire. ¡Ay, qué espacio tan grande! ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y seguramente el peso era mucho. Sí, sí, la casa está construida para soportar este tipo de peso. Y aquí, como comentario, como anécdota, no sé si alcanza a ver ahí que está barrido. Sí. Hace como unos 5 o 6 meses se le pidió a un empleado que se tiene acá que subiera a barrer aquí esta parte. Ajá. Y eso eran como la 1 o 2 de la tarde. Y barrió esta sección y nada más llegó hasta ahí. Se bajó corriendo. Dice, no, yo me salgo. Yo no, vienen todos a barrer o yo me salgo. Ajá. Y salió corriendo de aquí. Sí, la casa tiene sus vibraciones, ¿no? Ajá, o sea, tiene sus historias. Sí, de... y ahí se quedó la tierra, barrió de aquí a allá y ahí la dejó. Ay, mira, sí, esta es la sala original también de la casa. Como ven, pues está conservado también con lo que es el papel tapiz. Aquí están todas las fotos de parientes ya, todos fallecidos ya, también, de toda la familia Ramos, que es la originaria aquí de la casa. Así es. ¡Qué padre! Y pues todo esto, hay títulos acá, pero aquí lo digo por comentarlo, pues ya todos nuestros parientes ya fallecieron, pero pues aquí quedan sus recuerdos, sus recuerdos, recuerdos también de todo esto. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Es el tipo de sala que existía en estos tiempos, y así eran las casas de esta forma. Miren qué bonito está, de muchos años las salas de antes, cómo estaban, ¿no? Es algo padrísimo estar conociendo una casa de más de 200 años. Aproximadamente. ¿Verdad? Más o menos. ¿Dónde nos llevas ahora? Ahorita, bueno, es una de las recámaras. Ajá. Wow. Es una de las recámaras acá principal, obviamente está habitada la recámara. Ajá. Pero básicamente son los muebles que existían antes, este tipo de biombo, que se usaban en su momento, ¿no? Como división interna, este tipo de muebles también son... Este es mueble también es original, miren, es el mueble original de hace muchos años, y estamos muy cerca de Amecameca. De Amecameca, estamos a 21 kilómetros directo del pie sobre el volcán Popocatépetl. Eso es lo que tenemos en distancia correcta, a 3 kilómetros del municipio de Amecameca. Y así es una zona importante económicamente aquí en toda esta región. Así y es como se ha estado viviendo a lo largo de todo este tiempo. Esta es otra parte que podemos pasar. ¡Wow! Tenemos las caballerizas. ¡Wow! ¡Qué bonita casa! Sí, ¡qué hermosa casa! Caballerizas. Ajá. Actualmente también hay caballos. Esta es una zona donde también se hacen comidas, se hacen pequeños eventos también. Ajá. Zona de baños, y se ha dado un mantenimiento correcto y funcional, obviamente. La casa funciona perfectamente en todos sus aspectos. ¡Wow! Que es una labor de amor, de trabajo, de dedicación. Así es, diario. Perdón. Diario es arreglar jardines, de tener esto que funcione. Así y toda esta situación también. ¿Podemos apreciar los caballos? Sí, por favor. ¡Guau! Wow, ¡qué bonito lugar! Miren nada más, amigos. Aquí estamos en el municipio de Ayapango, en el Estado de México. ¡Qué padrísimo! ¿Verdad? Me encanta el juego de luces de este hermoso sol en este atardecer precioso. Y miren, es una chulada estar aquí en medio de estos animales preciosos. ¡Guau! Wow. ¿Cómo se llama esta lindura? ¡Qué hermoso caballo! Nada más. ¡Qué bien! Sí, es una de las yeguas.
Wow. Qué bonito. Y la paloma. Hasta su letrero está aquí. Sí. Paloma, qué bonito. Uh-huh. Todo un pueblo, ¿no? Sí. Un pueblo sí, muy sí. hermoso. Así es. ¿Dónde son yeguas que se tienen, ahorita las tres son yeguas. Uh-huh. Y son animales que se tienen ahorita para la silla. Son animales muy tranquilos, no decir, pero también hay que de trabajo diario, se montan, diario se sacan. Y pues se tienen en buen estado también. Sí, qué bonitas están nuestra paloma. Miren qué bonita está esta casa, de verdad, vénganse. Un ratotote aquí estar en Ayapango. De verdad se respira mucha tranquilidad. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Así es. Qué bonito lugar. No, una chulada estar aquí en esta joya hermosa, histórica, en el municipio de Ayapango, en el Estado de México. Pues, ¿qué te puedo decir, Oscar? Una chulada este lugar. Gracias, Vladimir. Les agradecemos mucho esta pequeña espacio que nos abren en este momento, y pues saben que aquí tienen su casa para cuando nos quieran visitar, y es una parte de las joyas importantes que tiene nuestro municipio de Ayapango. Bueno, pues amigos, espero que les haya gustado nuestro video, que se suscriban, ¿verdad? Así que es, se suscriban y es. Que nos sigan. Cuídense nos mucho, invitamos, nos vemos. Nos invitamos mucho. Hazla así, nos vemos en nuestro próximo. Adiós.